Empezará Polenta la definición. Debe tener la información Orión, ¿no? En el último partido, por lo menos uno de esos goles, ayúdame, profe. A pesar de bueno, la apariencia de pegarle fuerte, tiene un juego como Polenta, la tocó un sí, palo. Sí, sí, coloca, debe colocar, ¿eh? Debe colocar. Hay que ver ahora en estas circunstancias. Señoras y señores. Algo le fue a decir. Palacios, sí. Palacios. A Orión. Señores. Polenta. Primer penal de la noche. Se va a adelantar el zurdo. Así, mano a mano con Orión. Se define otro paso más a semifinales. Ya está Sao Paulo. En un rato largo, Rosario Central o Atlético Nacional. Esto se termina dentro de poco. Señoras y señores, va Polenta, va. Atención. Comenzará la serie de cinco. Allí va. Polenta va, Polenta. No pudo Orión. 1-0 Nacional. Fue al mismo lugar que el último domingo. Lo leyó Orión, lo sabía Orión, pero en este caso, con una mano se pasó, diría, y con el brazo no pudo rectificar. El turno de Carlos Tevez. Allá va el primer penal para Boca. 1-0 Nacional. Será el turno de Tevez. Recto a la pelota por ahora y larga carrera. Señoras y señores, va Tevez. Ahí va Tevez, va. ¡Gol de Boca! También lo tocó Conde. 1-1, gol de Tevez. Adivinaron los dos, le pasó por abajo. Más suspenso que esto, imposible. En el viaje de la pelota parecía que Conde llegaba. Tiene un gran récord Conde en penales, ¿eh? Victorino, el otro zaguero central para Nacional. 1-1 la serie. Señoras y señores, Mauricio Victorino. Atención. Va Victorino. Victorino. Gol de Nacional. 2-1 arriba. Al medio, ¿no? Intuyendo que el arquero se la va a jugar a uno de los dos lados. Al medio, fuerte, media altura también. El Cata Díaz. Segundo penal para Boca. 2-1 Nacional. Nacional convirtió los dos. Tevez el suyo. Se va a adelantar Díaz. Señoras y señores, va Boca. Ahí va Daniel Díaz. Gol de Boca. 2-2. Sin duda, el que mejor, por lo menos el arquero ni en la foto salió. En este caso se va moviendo bien Díaz. Será el turno de Carballo. ¿Digo bien? Papelito Fernández. Fernández. Amagó uno y fue el otro. Sebastián Fernández para el penal de Nacional. Señoras y señores, 2-2 la serie. Va Fernández, va. Allí va Fernández. ¡Gol!
de Nacional. ¡Qué atrevido! Señores, 3-2 Nacional. Emulando a Breu en algún penal, ¿no? Dios. Si hablamos de nervio, papi, de tener pulso, mirá lo que hizo Fernández. Pérez en Boca. Pablo Pérez en Boca. 3-2 Nacional. Tercer penal de Boca Juniors. Señoras y señores, la orden para Pérez. Pablo Pérez. Atajó Conde. Atajó Conde. 3-2 Nacional. El Conde es un arquero que ataja, que tiene mucha intuición. Igual que el penal, que otros penales, pero aquí firme, pone las manos y la saca. Porras. El turno para Nacional. Señoras y señores. El turno de Porras. Ahí se vendrá la orden de López. Se va a adelantar Porra, va, atajó Orión. Orión se queda con el balón. 3-2 Nacional. Nuevamente Orión. Igual, o casi igual que el anterior, fue un poquito más arriba. Un paso adelante, bien Orión, firme, jugado. Insaurralde. El penal de Boca para ver si logra igualar la serie. 3-2 Nacional. Se va a adelantar Insaurralde. Allí va el zaguero. Ahí va Insaurralde. Atajó Conde. Si convierte Nacional, pasará a semifinales. Esto es un penal atajado, ¿no? Viene el arquero nuevamente, firme los brazos. Bueno. Señoras y señores, Romero. Si Romero convierte, Nacional pasará a las semifinales. Así está Romero para este penal. Malogró Insaurralde. La chance de Boca. Señoras y señores. Va Romero, va. Romero. Atajó Orión. Atajó Orión. Y Fabra tiene la chance de igualar la serie para el cierre de 5. Es fantástico los arqueros, ¿eh? Explotó el estadio. Un remate también esquinado, la compa se la va llevando hacia afuera y nuevamente Orión intuye. Será Fabra para cerrar la serie de 5. Si convierte, se sigue pateando. Si no convierte, será de Nacional. 3-2. Señores, va Fabra. Así va el colombiano. ¡Gol de Boca! Otro atrevido. 3-3. Serie de 1. Hay que tener agallas para esto, ¿no? Porque uno puede. Es imperdonable un fallo y él lo sabe de esta forma, con este estilo de remate. Miren cómo lo dejó revolcarse y después le puso el pie suavecito a un costado. Ahora sí, Carballo. Digo bien. Ahora sí va, en la serie de 1, Carballo el primero. Señoras y señores, Boca ha tenido hoy todo en contra. Resultado inicial en contra. 2 lesionados, 1 expulsado. Acá 2 veces abajo. Carballo. Señoras y señores, Carballo, serie de 1. Todo igualado, 3-3. Ahí va. Va Carballo, atajó Orión, señoras y señores. Falta el penal de Boca. Fueron a abrazarlo, pero no, muchachos, falta el de Boca. Ah, bueno. Los de Boca. Esperá, dice Tevez. Claro, los de Boca fueron a abrazar
y ahí tienen que volver. Si Boca convierte, es Boca el que pasa, Orión. Señoras y señores, pase lo que pase, tremendo lo de Agustín Orión. Además se quedó parado en el medio del arco. Mirá, se queda parado a la espera. No, increíble, una estatua, ¿no? Será Carrillo el encargado de colocar a Boca a las semifinales, o que se siga pateando. Señoras y señores, Federico Carrillo, creo, con la responsabilidad mayor en su carrera en Boca. Ahí va, va Carrillo. ¡Carrillo! ¡Gol de Boca! Carrillo define la serie. Boca 4, Nacional 3, San Orión. Orión, el hombre de la noche, salvo a Boca. Carrillo define, señores, Boca semifinales en esta Copa Libertadores de América. Para recordar, para recordar. Orión, todo en contra, la adversidad, el gol, las lesiones. Orión, monumental, así como Conde, los dos arqueros, pero Orión le ganó, le torció el brazo. Y Boca está nuevamente en una semifinal. Partido durísimo, durísimo, con muchos contratiempos, con un muy buen Nacional que vino acá a jugar firme, pero Boca se sobrepuso. Señores, ¿a dónde va Orión en los guantes? ¿Entregarle los guantes a quién? A ver, estamos en eso, Mariano. Esto me hace acordar una vez, creo que el Pato Abondancieri hizo eso en ese sector. Creo que... Sí, a su papá en su momento el Pato Abondancieri, Mariano. ¿Eso no fue en una sudamericana del Chino Benítez? Claro, sí, señor, en ese último penal que lo clasificó a Boca. Agustín Orión, señoras y señores. Extraordinario el arquero de Boca. Lo de Conde fue muy bueno, Sacó dos penales. Agustín Orión. Mariano. Ahí se saluda con Tevez. Sí, todo tuyo, todo de ustedes, muchachos. Boca, semifinales, sí. Bueno, el abrazo. ¿Cuántos sufrieron, Guillermo? Qué partido durísimo que han tenido esta noche. Sí, sabíamos que iba a ser duro. Nacional es un buen equipo, tiene buenos jugadores. Y allá había sido duro y acá fue duro. Llegaron al gol ellos antes de nosotros y se hizo difícil, y más con el hombre de menos. ¿Sí, a cuánto que no sufrías? A ver, Agustín, mirá, el abrazo. El abrazo de Agustín Orión. ¿Cuánto le deben a Agustín? ¿Un montón o no? Yo todos, porque la verdad en el segundo tiempo nos dedicamos a jugar. Y bueno, merecíamos el empate. Después, la verdad, el empate estuvo bien. Pero hacen un gran esfuerzo todos los jugadores. La verdad que se merecen estar en semifinal los jugadores. ¿Cuánto sufriste vos? ¿El partido que más sufriste como técnico de Boca? No, todos, como siempre. Pero la verdad, una alegría haber llegado a semifinal por los jugadores que se lo merecen. ¿Qué demostró este equipo? Que tiene mucho que... Que quiere llegar hasta el final. Gracias, Guille. No. El técnico de Boca, Mariano. Qué semifinal, qué cuarto de final, por favor. Ahí está el último penal. Esto fue lo más difícil en su carrera, debe ser, de Carrillo. Pero yo dije en Boca, en la carrera debe ser. Pero una cosa es patear para ganar y otra patear para empatar. Bueno, tenés un pequeño margen, aunque es desagradable errarlo. Pero lo de Orión fue fantástico. Bueno, la figura, sí, de los 90 fue Fernández, pero sí. Es Orión la figura del partido. Mirá Conde con el llanto. Atajó Conde los penales. Orión y Carrillo serán la foto. Bueno, por supuesto, será Orión.